El vigésimo tercer Ayuntamiento de Tijuana, el Instituto Municipal de Arte y Cultura y la Red de Bibliotecas Públicas de Tijuana te invitan a formar parte de la siguiente actividad como parte del programa Mis Vacaciones en la Biblioteca 2021. Leer para transformar realidades. El día de hoy, su bibliotecaria, Selina y Esmeralda, traemos el taller Arcoíris de Cuentos. Sesión número 2, Geometría del Color. Comenzamos. Los colores, al igual que las acciones, cambian las emociones. Pablo Picasso. En China, el amarillo era el color favorito de los emperadores. De ahí, la existencia del color amarillo imperial. En un texto de principios de la dinastía Tang, prohíbe expresamente a la gente común y a los oficiales llevar ropas o accesorios de color amarillo. En la India, el poder del color amarillo es más espiritual que temporal. Simboliza la paz y el conocimiento. Te cuento, amiguito, que el arte y las matemáticas están ligadas y además son una constante en todas las disciplinas de estudio. El 17 de febrero de 1901, Carlos Casagemas, un poeta y artista español, estaba tomando una copa con amigos en el elegantísimo nuevo café parisino, cuando sacó una pistola y se pegó un tiro en la sien derecha. Sus amigos se quedaron horrorizados, más que ninguno Pablo Picasso, que nunca se había recuperado del todo el trago de ver a su hermana morir de difteria 6 años antes. A raíz de aquel incidente, su pesar proyectaría una sombra sobre toda su obra durante unos cuantos años y prácticamente abandonó toda la paleta de colores, excepto uno que era con el que él lograba expresar su pena y su pérdida, el azul. Ahora exploraremos qué es el cubismo. El cubismo es un movimiento artístico de vanguardia del siglo XX. Nació en el año 1907 y finalizó en 1914, de la mano de los pintores Pablo Picasso y George Braque. Este representa la realidad mediante el empleo dominante de los elementos geométricos. El cubismo es un arte creado, es un nuevo lenguaje y una nueva estética, un replanteamiento integral de la pintura y las artes plásticas. A continuación, mi compañera te ayudará a crear tu propio arte cubista. Hojas blancas para hacer un dibujo, o igual si ustedes ya tienen un dibujo, este lo podemos utilizar, ¿ok? Plumones de colores o crayolas y un lápiz. Comenzamos. Ok, entonces en este caso yo voy a utilizar este dibujo que está aquí. Igual, amiguitos, ustedes pueden hacer en las hojas blancas. Si ustedes quieren hacer un dibujo, lo pueden realizar. Ok, en el dibujo que tenemos ya aquí previamente, lo que vamos a hacer van a ser unas figuras en nuestro dibujo, ¿ok? Vamos a utilizar nuestra regla. Podemos hacerle unas líneas. Puedo hacerle así. No es necesario que esté en orden, nada más irle haciendo nosotros triángulos. Puede ser unos cuadrados también. La idea es que todo el dibujo tenga figuras. Y una vez que terminemos de hacerle figuras, nuestro trabajo queda de esta forma. Ok, ya mi gatito ya está todo con unas figuras geométricas. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a colorearlo como ustedes gusten. Ok, en mi caso voy a usar un color morado y voy a utilizar para marcar, para colorear esta parte del gato. Si ustedes quieren colorearlo con colores de palo o hacerlo todo con plumones, lo pueden hacer. La idea es de que cada cuadrito que tengamos tenga un color distinto. Ahora voy a utilizar el color amarillo para una parte de la oreja del gato. A marcar así todo, que no sea ni una partecita blanca, que se vea muy bien.
y con rojo. Todo el cuadro. Y nuestra obra de arte cubista va a quedar muy bonita. Ahora sí, hemos terminado nuestro trabajo. Y así nos ha quedado. ¿Qué les parece, amiguitos? Espero ver su obra de arte que estén realizándolos en su casa. ¿Sabías que en el 2012 se publicó un estudio en la revista Investigaciones sobre Hostelería y Turismo, en las que se recomendaba a las camareras llevar rojo? ¿Por qué? El estudio revelaba que, si llevaban ese color, las propinas que les daban los clientes varones aumentaban un 26%. Siendo el color de la sangre, el color rojo, también se vincula fuertemente el poder, además posee asociaciones con la lujuria y la agresividad. Se suele representar al diablo de rojo. Esta dinámica consiste en que cada participante tomará del recipiente el mayor número de bolitas del color que eligió. Se le darán 30 segundos y ganará el que tenga más. ¿Están listos para comenzar? ¡Sí! A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Yo vengo por el verde. ¿Quieres que te los dé? Deja agarrar primero los míos. ¡Morados! 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16, a ver. ¡Morados! 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 18. De Liliana Bodó. Ocurrió cuando el diablo abandonó sus juegos por una vendedora de manzanas. En ese tiempo, muy lejano de este día, los mercados callejeros eran el corazón del mundo. Cada ciudad tenía un mercado lleno de colores, olores y ruidos donde la gente se reunía a vender y comprar, a discutir sobre los reyes, los eclipses y las cosechas, y a enterarse de las últimas noticias. Pero entre tantos mercados, hubo uno que se hizo cuento porque ahí llegó el diablo enamorado. Su nombre era Mercado de las Rosas, el más colorido, oloroso y ruidoso de cuantos se conocieron. El Mercado de las Rosas fue famoso por sus pregones, esas cancioncillas que nos invitan a gastar nuestra última moneda para comprar algo que no necesitamos. Y los vendedores del Mercado de las Rosas eran realmente buenos para eso. Yo tengo las mejores del mercado. Créanme, son dulces, les pisan la boca y el corazón. Créanme, compren estas, compren, es el mejor mercado. Nunca hemos escuchado pregones más convencedores que estos, decían las buenas personas, y no se equivocaban. ¡Ay, langostas! ¡Langostas! ¡La de los ojos grandes! ¡Las más sabrosas! Los toscos vendedores se transformaban en poetas. Camarones, granadas, tomates, sandías, todo se ofrecía con tanta gracia que resultaba difícil resistir la tentación.
Pero tentación, si de verdadera tentación queremos hablar, fue la que sintió el diablo cuando vio a Rubilda, la vendedora de manzanas. El puesto de la muchacha era uno de los más concurridos del mercado. ¡Qué ricas son mis manzanas! ¡Las que traigo para la venta! ¡Vengan, señoritas, a comprar mis ricas manzanitas! ¡Ven, manzanas del rey! ¡Vengan y cómprenlas! ¡Son bien jugositas! La bella Rubilda cantaba su pregón girando hacia un lado y hacia otro. Y era tan grato verla con su trenza pelirroja puesta a un costado que no había hombre, mujer, niño, perro o pájaro que no se detuviera a mirarla. Ni hombre, ni mujer, ni niño, ni perro, ni pájaro. Ni el mismísimo y temible diablo. Desde una ventana de su infierno, el diablo estuvo mirando a Rubilda durante un año entero, de mayo a mayo, y cada día se enamoraba más. A causa de tanto amor, el diablo dejó de lado sus obligaciones. Sin nadie que los atizara y los soplara, los montes de fuego, los mismos que espantaron al hombre de punta a punta del tiempo, comenzaron a perder tamaño y poderío. Mientras esto ocurría, el pobre diablo no hacía otra cosa que estar sentado orillas en un río de lava, arrojando pedacitos de brasas y suspirando por Rubilda. Esto no puede continuar así, le dijo su madrina. Y es que el diablo tenía madrina. Las madrinas tienen mucho que ver en los cuentos. El diablo se puso a temblar de miedo. Su madrina era persona de muy mal carácter. Y a juzgar por el gesto curvo de su boca y el color subido de sus mejillas, estaba de verdad enojada. Exijo que me expliques de inmediato qué está sucediendo contigo. El chillido de aquella enfurecida madrina del diablo resonó hasta en los rincones más lejanos del infierno. El diablo agachó la cabeza, se agarró la larga cola y empezó a retorcerla. ¿Y bien? Dijo la madrina. Basta decirme de una buena vez por qué estás en este lugar perdido. ¿Tu calor de desierto interno y tu olor a estómago de tigre? ¡Ru! Palició su ahijado. ¡Rubín! Respiró profundo para darse ánimo. ¡Rubilda! ¿Rubilda? La madrina perdió la poca paciencia que le quedaba y dio tal terrible grito que despertó a los volcanes dormidos. ¿No puedo yo saber quién es Rubilda? Como respuesta, el diablo dibujó un corazón justo en el centro de un enorme brasero. Después, utilizando la uña que tenía mejor afilada, trazó la letra R. R de Rubilda, explicó el diablo. Enseguida trazó una D. De mí, murmuró. La madrina extendió un dedo acusador, pero como era muy anciana y no tenía ganas de caminar, hizo que su dedo creciera hasta apoyarse con fuerza en el pecho de su ahijado, que estaba parado a un metro de distancia. Recién entonces le habló. Supongo que sabes esto. La palabra mí comienza con D, sino con M. Sí, madrinita. Entonces, ¿puedo saber, mi ahijado, qué fue lo que quisiste decir? La madrina trataba de controlar los escorpiones que avanzaban por su sangre. Claro que puede, madrinita. Pues dímelo de inmediato, gritó la anciana. Y los volcanes del mundo, que estaban retomando el sueño, volvieron a despertarse. De diablo, dijo el diablo. Eso quise decir, mi madrinita. R de Rubilda y de diablo. El dedo acusador de la madrina regresó a su tamaño habitual y su gesto se lucificó un poco. Llamó a su ahijado y le pidió que se sentara a su lado, sobre un tronco encendido. ¿De amores se trata? El diablo dijo que sí con la cabeza. El
Escuchaste muy bien lo que le voy a decir. El diablo sabía que cuando su madrina lo trataba de usted, era porque estaba a punto de decir algo importante. Pero muy, pero tan importante. Así que decidió prestarle atención. Es bueno aclarar que, según asegura la leyenda, la madrina del diablo era una bruja tan vieja que había nacido antes que las lechuzas y antes también que la lluvia. Y fue ella, esta gran bruja madrina del diablo, quien le explicó a su ahijado que existía un modo de lograr que una mujer, por pelirroja y bonita que fuese, se casara con él para toda la eternidad. Te enseñaré un truco de las tres, sí. Pero debo decirte que solamente podrás intentarlo tres veces. Es decir, que únicamente puedes probar tres veces el truco de los tres, sí. Nadie va a tomar por esta acumulación de tres. Nadie va a asombrarse por esta acumulación de tres. Cualquiera que conozca los cuentos saben cuándo los sortilegios, encantamientos y pócimas se tratan. Todo sucede en tres veces. A partir de ese momento, la anciana madrina comenzó una lenta y cuidadosa explicación. Lo hizo, en gran parte, porque sabía que su hijo tenía muy poco talento, pero también porque disfrutaba recordando una buena receta. El secreto para tener boda con una mujer, por pelirroja y bonita que fuese, era lograr que ella le respondiera tres veces seguidas con una sola y sencilla palabra. Sí. ¿Sí? Preguntó el diablo. Sí. Respondió la madrina. ¿Solamente sí? Volvió a preguntar el diablo. Sí, solamente sí. Como la madrina seguía desconfiando del talento de su ahijado, repitió todo nuevamente. Y para ser sinceros, reconozcamos que esa desconfianza tenía sentido. Porque muy poco talento ha de tener quien, pudiendo ser luz y risa, eligió ser una pesadilla. Regresando a la fiesta, la madrina repasó con detalle la receta del encantamiento. El diablo debía hacer tres preguntas a Rubina, una detrás de otra. La muchacha debía responderlas tres veces con una sola y sencilla palabra. Sí. ¿Solamente sí? Repitió el diablo. La madrina también le recordó que podía intentarlo tres veces. Si fallaban los tres intentos, era mejor que olvidase para siempre a su pelirroja. Pero la anciana se frotó las manos. Consigue que esta mujer responda como te lo he indicado y serás un esposo feliz. Volvió a decir el diablo y se llenó de aire para silbar un largo rato, como hacía siempre que se sentía optimista. Al amanecer siguiente, el enamorado estaba listo para partir hacia el mercado de las rosas. Claro que no eligió esa hora por casualidad. Sucede que el amanecer es la única puerta por la que el diablo tiene acceso a nuestro mundo, por la grieta que rompe el cielo en la primera mañana. El diablo puede colarse como quien traspasa una reja. Primero pasa una pierna, después el torso, que cabe apenas entre el día que llega y la noche que se va. Por último, pasa la otra pierna y ya está con nosotros. Peor, ya camina en dirección al puesto de manzanas que atiende Rubinda. Esa madrugada, en el mercado de las rosas, nadie sospechó que el diablo andaba cerca, porque el grandioso dueño del juego había tomado la apariencia de hombre elegante. Sin embargo, todos se apartaban un poco de su camino y al pasar de largo sentían un escalofrío. Rubén, a diferencia de la gente, se le acercó con su mejor sonrisa. El diablo carraspeó nervioso. Sabía que desde algún lugar de la eternidad su madrina lo estaba observando. Entonces, justo en ese momento,
lo asaltó una temible duda. ¿Debía saludar a la vendedora de manzanas o debía ir directo a sus preguntas? Si Rubí le decía buenos días, se arruinaría el truco. Y una lástima que su madrina no estuviese allí para sacarlo del problema. El diablo, preocupado por las reglas de cortesía, no tuvo mejor idea que pensar en voz alta. ¿Será apropiado saludar a esta mujer? Claro que es apropiado, señor. Tenga usted el mejor de los días, con salud y prosperidad. Para desgracia del encantamiento, Rubilda acababa de responder a la primera pregunta de su enamorado. Su respuesta tenía 16 palabras y ningún sí. Arrinconada la leyenda, la madrina del diablo ahondó el cráter del volcán más cercano con un violento golpe de puño. Su ahijado acababa de desperdiciar la primera oportunidad. La madrina estuvo furiosa la mañana entera, pero luego se tranquilizó. Después de todo, quedaban dos oportunidades. Al siguiente día, el diablo cruzó por segunda vez la reja del amanecer y caminó entre los pregones hacia el puesto de Rubilda. La hermosa muchacha se encontraba de espaldas, lustrando las manzanas para que se vieran apetitosas. A causa de eso, el diablo tuvo tiempo de mirarla con detenimiento y suspirar un viento cálido que sacudió todas las lonas del mercado. El enamorado ya había tomado una decisión. Era preferible pasar por maleducado a tener que soportar una segunda derrota. No iba a saludarlo. Con las ideas firmes, se sacudió unas pelotas de fuego que tenía en el traje y avanzó con paso fuerte. ¿Son dulces las manzanas? Le preguntó con tanta brusquedad que Rubilda giró asustada y apenas pudo balbucear una tímida respuesta. ¿Sí? El diablo no le dio tiempo a continuar. ¿Y son jugosas? ¿Sí? Murmuró Rubilda. ¿Le ven usted mi tío? Silencio en la tierra y el cielo. Se callaron los pájaros y los grillos. Los vientos se detuvieron para escuchar la respuesta. Rubilda separó los labios. Rubilda iba a hablar. Los bosques palidecieron y la bruja madrina hizo cruce sus dedos. Rubilda estaba a punto de responder. El diablo suplicó en sus pensamientos. Dime que sí, Rubilda. Nada más que sí. Solamente un kilo, señor. Están tan ricas que debe llevarse dos. Dijo Rubilda intentando mejorar la venta. La madrina dio tan tremendo arañazo que abrió 5 nuevos grupos. Y no por cada uno. La segunda oportunidad acababa de perderse a causa de la necesidad de cerrar la venta. Ahora quedaba una sola posibilidad. La última y definitiva. El tercer amanecer fue de domingo. El mercado de las rosas estaba más concurrido y ruidoso que de costumbre. ¡Vendo! 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 ¡Cómprame, por favor! ¡Cómprame! Rubilda boceaba su mercancía con especial simpatía. ¡Qué ricas están estas manzanas que acabo cortando mi tío el rey! ¡Su huerto me las llevé y están bien deliciosas! ¡Venga, vecinita, a comprar mis manzanitas! Sin embargo, cuando vio a aquel hombre acercándose por tercera vez, Rubilda se puso un poco nerviosa. Perdió el buen tono de su voz y por hacer algo para que la tranquilizara, se llevó una manzana a la boca y le dio un mordisco. La bella masticaba con la boca llena y las mejillas avergonzadas en el momento en el que el diablo se acercó y le arrojó la primera pregunta. El diablo no quería darle ni un segundo. ¿Tu nombre, Rubilda? Entre la sorpresa y el bocado de la manzana, que todavía no había tragado, Rubilda contestó como pudo. ¿Eh? El diablo no quería darle ni un segundo. ¿Es usted la dueña de este puesto? Uh-huh. El diablo no quería darle ni un segundo. ¿Me permites tú hacerle una pregunta acerca de un asunto comercial? El diablo no quería darle ni un segundo. Sí, detente ahí, vaya, Rubilda. No digas más. El diablo pensaba con tono de enamorado. Si tu boca callara ahora, mi corazón cantaría para siempre. Pero Rubilda no escuchó ninguno de aquellos apasionados pensamientos y terminó su frase como le dio la gana. Sí, claro que se lo permito. Pero si acaso se trata del puesto, señor mío, quítese usted de la cabeza. No está en venta.
La tercera oportunidad estaba perdida. Adiós esperanzas de casamiento. La madrina estaba demasiado abatida como para ocasionar destrozos. El diablo, por su parte, dio la vuelta y comenzó a caminar con la cabeza gacha de regreso a su infierno. ¿Ya se va usted? Se lamentó Rubilda, a quien la conversación le estaba resultando interesante. Sí. El diablo triste, a más no poder, se encogió de hombros. ¿Perdió usted el interés por el puesto? El diablo sacudió la cabeza. Sí. Respondió con desgano, ya varios pasos de Rubilda hizo un ademán de despedida. Disculpe. Rubilda casi tuvo que gritar para hacerse oír. ¿Viene usted desde lejos? El diablo ya empezaba a enojarse. Era mejor que aquella mujer lo dejara irse en paz a llorar todas sus lágrimas. Giró para decirle que no estaba dispuesto a continuar con aquella charla descolorida. Pero cuando miró la carita de Rubilda, se le derritió el alma de hierro. Sí, respondió con voz de mermelada de cerezas. En ese momento, Rubilda lanzó una sonora carcajada. Una inconfundible carcajada de bruja que acababa de atrapar a un alienante hombre para que fuera su esposo por toda la eternidad. Rubilda había utilizado con éxito el truco de los tres sís. ¡Y en el primer intento! La madrina del diablo abandonó su detenimiento y se pasó al absoluto asombro. ¿De dónde había salido aquella joven bruja? Ella nunca la había visto. Ni siquiera había escuchado hablar de una hechicera pelirroja. En realidad, muy buena para ser aprendiz. Aceptó con una sonrisa. Al siguiente día, R y D cruzaron juntos la reja del amanecer y jamás volvimos a tener noticias sobre ellos, porque las leyendas se detienen un paso antes del horizonte. Gracias por su atención y recuerden que hay que seguirnos cuidando para poder regresar y divertirnos en las bibliotecas. No se pierdan la sesión número 3 del taller Arcoíris de Cuentos. Bye. Bye.